Esto es una producción de Amate Televisión para la salud y el bienestar. Hola, buenos días. Mi charla, como comenta, va a estar enfocada sobre cómo afrontar la fibromialgia desde un punto de vista integrativo. Antes he hablado mucho de lo que es las terapias emocionales y hacer un trabajo personal. Yo voy a enfocar un poquito más a otro tipo de terapia, que sería enfocado en la alimentación y en la fitoterapia, sobre todo, que la fitoterapia es el uso de las plantas medicinales. Como una breve introducción a la fibromialgia es un síndrome de dolor musculoesquelético. Un momentito, que están saliendo cosas por la pantalla. Es un síndrome con dolor musculoesquelético que normalmente está generalizado en 18 puntos en concreto. Desde un punto de vista médico, normalmente la fibromialgia se considera que esta persona se diagnostica de fibromialgia cuando hay 11 de los 18 puntos. También normalmente está acompañado por depresión, ansiedad, fatiga y una alteración del sueño. Normalmente la fibromialgia también siempre viene acompañada por una rigidez matutina. La mañana es el peor momento de las personas que están diagnosticadas de fibromialgia. Durante el día normalmente van mejorando y muchas veces a última hora del día, por el cansancio acumulado, vuelven otra vez a decaer un poquito. Las contracturas musculares, que luego veremos uno de los motivos por qué suceden. Un dolor puntual y generalizado, muchas veces no solo en los 18 puntos, sino una sensación de dolor y agotamiento genérico. Y vértigos y mareos en diferentes situaciones y momentos del día. Estos síntomas normalmente aumentan y se desencadenan por tres puntos principales. Uno, por el frío. Las personas que tienen diagnósticos de fibromialgia, su momento más difícil es el invierno. El estrés emocional, como antes ha comentado en la charla anterior, y también un ejercicio físico elevado. Es muy importante realizar ejercicio físico, pero nunca un sobreesfuerzo realmente en estos casos. La fibromialgia, esto no está actualizado. Actualmente hay 1.300.000 personas diagnosticadas de fibromialgia y oscila entre el 3% de personas en España. Esto cada vez está yendo en aumento y en los próximos 10 años yo creo que llegaremos perfectamente a los 3 millones. Actualmente es un 21, 21 personas, de 22 personas que se diagnostican de fibromialgia, 21 serían mujeres y una sería hombre. Luego también veremos por qué sucede muchas veces estos procesos. Por desgracia, realmente hoy no hay conocimientos puros de por qué sucede. Y a consecuencia de eso, realmente hay una ausencia de tratamientos eficaces. Hay una sobremedicación, que luego también veremos, pero no hay un tratamiento que realmente sea eficaz y que la persona pueda sentirse aliviada totalmente. Una insatisfacción de los pacientes profesionales, por lo que comentamos, y luego también un impacto social. Sobre todo, el punto más importante para mí es la baja calidad de la vida que tiene la persona cuando tiene una crisis, sobre todo de fibromialgia. Muchas veces, en este tipo de enfermedad, las personas externas les dicen a las personas que suceden este problema que esa patología no existe, que son personas que influyen mucho en el estado emocional. Sí que influye mucho el estado emocional, pero también influye una parte física. Justamente, algunos de los mecanismos que están estudiados actualmente, que hay otros, son estos. El primer proceso y uno de los motivos de la fatiga muscular es una desmineralización, que luego hablaremos de una cosita y en la tarde la doctora María Teresa Hilary lo hablará aún más del agua de mar, y una falta de colágeno. Una falta de colágeno también nos produce que haya más tendencia a una fatiga muscular. Otro de los mecanismos que está actuando son anomalías neuroquímicas. Se ha comprobado que las personas que están diagnosticadas de fibromialgia tienen menos cantidad de serotonina. Serotonina es lo que llaman la hormona de la felicidad. Y un aumento de la sustancia P. La sustancia P es un neuropéptido que es una cadena de aminoácidos. Cuando esto aumenta, hay más facilidad de dolor y aumenta la alodinia y la hiperalgesia, que eso es sensación de dolor. O sea, es la percepción y la sensación que tenemos las personas del dolor. Eso es necesario. Hay enfermedades que la gente no siente el dolor, eso también es peligroso. Lo único que en estos casos es lo contrario. Está aumentado demasiado y las personas son muy sensibles. También se están comprobando trastornos inmunológicos. Hay una alteración de interleuquinas y también el alfa factor de necrosis tumoral. O sea, no es algo simplemente energético, es una parte física también. Y que esto produce un aumento de la inflamación. Está claro que cualquier persona que tenga fibromialgia, si aumenta la inflamación, va a aumentar su dolor. Y luego, la alteración en el sueño, la alteración cognitiva a nivel de memoria, percepción, conducta y una alteración neuroendocrina, que es una bajada de la hormona de crecimiento. A consecuencia de eso, ¿qué produce? Que la lesión tarde mucho más en recuperarse si no hay lesión muscular, una lesión ósea.
Desde mi experiencia, aparte de ser terapeuta especializado en fitoterapia, que es lo que nos dedicamos, a las plantas medicinales, una de las cosas que me he enfocado mucho ha sido en la iridología. Desde mi experiencia, contando los últimos pacientes que tuve de fibromialgia, de 61 pacientes, 54 tenían los llamados anillos nerviosos, que son todos estos anillos que podéis observar aquí, que eso el significado que tiene desde un punto de vista de la iridología es una persona sensible a las emociones. Gente que tiene tendencia, por ejemplo, a interiorizar mucho, a no expresar el suficiente, tener mucha sensación de angustia, de miedos, y como podéis observar, lo tiene un 88% de personas que tienen fibromialgia. Esto yo cuando estudié hace años la iridología, no me lo enseñaron, simplemente es una experiencia propia que he podido ir comprobando, que son, repito, estos anillos que tenemos alrededor del ojo. Yo también los tengo, si os sirve de consuelo, también los tengo, y algunos de mis familiares también. Hay gente que no tiene fibromialgia, y también los tiene, ¿eh? Simplemente aclarar que el 88% de diagnósticos de los últimos 61 pacientes que he tenido lo tenían. Muchos de ellos también os lo he puesto porque no hay tanta relación, esta sensación que está más oscuro la zona central de la pupila, como se puede observar aquí y como se puede observar aquí más claramente. Esto es una debilidad del aparato digestivo, enfocado en la ideología, repito, que no es que se sea divino ni mucho menos, simplemente es un punto débil que tiene una característica esta persona. Tratamiento farmacológico. Sobre medicación. La mayor parte de gente que está con fibromialgia toma una cantidad de medicación brutal. Eso que estamos haciendo es intoxicar más nuestro organismo. Entre ellos, ¿qué tipos de tratamientos se dan? Muy diversos. Lo más común es antiinflamatorios y analgésicos, que es lo que le permite a la persona encontrarse mejor y quitar el dolor, que muchas veces no lo quita. También se dan anticonvulsivos y antiepilépticos. He puesto la gabapentina y pregabalina, que esos son también para el dolor neuropático, que es lo que produce muchas veces esta patología. Relajantes musculares, ansiolíticos y antidepresivos. Realmente es el tratamiento que se ofrece y yo no conozco a nadie que esté perfecto gracias a esta medicación. Si vosotros conocéis algo, me lo podéis decir, pero yo no conozco a nadie que esté perfecto. Entonces, bueno, tiene que haber otras estrategias que nos pueden ayudar. Repito, cuando empezamos a dar esto de aquí es un ciclo y es el pez que se muerde la cola, realmente. Estamos todo el día sobremedicados, más cansancio por cierta medicación. Aquí no lo he puesto, pero ¿qué pasa cuando tomas esto? Tómate el omeprazol, que si no te va a hacer daño al estómago. El omeprazol hay estudios de que produce osteoporosis. O sea, realmente nos estamos desencadenando en diferentes tipos de problemas a consecuencia también de la sobremedicación. Yo nunca diré que no se tome medicamento porque no puedo decirlo. Cada uno tiene que valorar o su propio profesional que lo decida. Pues simplemente valorar qué es lo que está pasando y muchas veces es que los propios profesionales, que normalmente son los traumatólogos, los que llevan la fibromialgia, ellos desean que la persona vaya reduciendo también la ingesta de medicamentos. Otras estrategias que tenemos, de algunas son las que os voy a hablar. El primero de todo, una alimentación correcta. Es imprescindible vigilar la alimentación en la fibromialgia. Personas que quieran tener cambios en esta patología sin realizar cambios en su dieta, es como si tuviéramos una hucha. Si por arriba tiramos dinero y por abajo sacamos, nunca vamos a ahorrar. Tenemos que respetar todos los conceptos que podamos. Otro punto importante, depurar el organismo y restringir tóxicos. Os voy a dar tres experiencias propias, en los tres casos eran mujeres, de la importancia de evitar los tóxicos ambientales o los tóxicos que tenemos en nuestro día a día. Una de ellas estaba fenomenal, las tres estaban perfectas, no, dos estaban perfectas y la otra os lo explicaré. Estaban perfectos gracias a diferentes cambios que hicieron en su vida. Una de ellas llevaba casi un año ya súper bien, nunca había estado tan bien hasta que hizo esos cambios. Un día se puso a pintar una casita de madera que tenía en el jardín, con barniz. El hecho de inhalar el barniz, todo lo que ganó en casi un año, lo perdió en un día. Y para volver a estar bien, se estuvo casi medio año más. Simplemente en un día, todo lo que ganó, lo perdió el hecho de inhalar este tipo de productos. Entonces es muy importante restringir tóxicos. La otra, es aún lleva más tiempo, con matamoscas. Llevaba casi dos años, un año y medio, perfecta, tenía bichitos en casa, se puso a tirar matamoscas, lo perdió todo en un día. Y estuvo para recuperarlo bastante tiempo realmente. Y el tercer caso no fue de mejoría o de empeorar como este que os he explicado ahora, sino el tercer caso de una persona que pintaba, que era artista y tenía fibromialgia. Se dio cuenta que el hecho de estar inhalando ciertas pinturas que no eran adecuadas le estaban empeorando su fibromialgia. Ha tenido que hacer un cambio total de pinturas a las pinturas de mayor calidad y ecológicas. Son tres ejemplos de la importancia de evitar los tóxicos en estas patologías. El control del dolor e inflamación es lo que la gente agradece más.
Supongo que si las personas que son diagnosticadas de fibromialgia lo que quieren es encontrarse bien quitando el dolor, explicaremos cómo se puede ayudar en este aspecto. Un control emocional, en la charla anterior se ha hablado del trabajo personal, que es imprescindible. También hablaremos de fitoterapia que puede ayudar, y aparte pues hay muchas terapias de relajación que pueden ayudar, sea respiraciones profundas, yoga, hay un sinfín, cardiomagnético, hay muchas. Yo no voy a determinar cuál, cada uno tiene que valorar. Hay unas que la gente les gusta más, unos que no. Hay gente que no cree o es más reacia en unas, pues cada uno que valore. A todos los que estamos aquí, porque somos unos cuantos, pero a cada uno de nosotros nos irá bien una distinta. Es probar, investigar y valorar. Y otra posibilidad que nos puede ayudar es hacer estímulos externos, pues con fisioterapia, masajes. Los masajes linfáticos, por ejemplo, son muy recomendables en personas con fibromialgia, no solo por el hecho del masaje, sino por la estimulación de nuestro organismo a nivel de depuración. La acupuntura, la moxa, quiropráctica, hay muchas terapias externas que nos pueden ayudar en estos casos. ¿Cuál? Repito, todos somos distintos y tenéis que evaluar y probar. ¿Qué estrategias os puedo explicar yo desde mi experiencia en estos casos? El más importante de todo es la alimentación. Os he puesto un pequeño ejemplo, no solo en fibromialgia, sino porque tenemos que hacer cambios. Cambios que tenemos que hacer todos. Y este es un ejemplo claro. Esto fue un estudio que hizo la Asociación Francesa, que es Generaciones Futuras, que investigó el menú de un niño que se come habitualmente en esas zonas. Ahora lo detallaremos, es un menú realmente muy sano por un niño, porque hoy en día mucha gente come basura, hablando mal. Y lo hicieron en diferentes laboratorios, no hicieron un laboratorio solo, sino en diferentes laboratorios y laboratorios independientes para poder observar si eso coincidía en todos ellos. El menú que les dieron a los niños, que escogieron, vaya, fue 5 piezas de fruta y verdura, está muy bien realmente por un niño. Por la mañana un té con leche, aquí no es común mezclar las infusiones con leche, pero en otros países sí que es habitual. Luego pan, mantequilla, mermelada y jugo de frutas, de uva. A media mañana les daban una manzana. A mediodía una ensalada de lechuga, tomate y atún, judías verdes o bistec, baguette, que es un pan, y uvas otra vez. A la merienda un batido de frutos rojos, que son fantásticos, si son de calidad, por supuesto. A la cena ensalada verde, salmón o arroz, limón para el salmón, queso y pan. Y les permitían de forma ocasional un chicle, porque estuvieran contentos los niños, y un dulce clásico, un pequeño bollo puntual a los que no podían realmente tener la ansia de comer alguna cosa dulce. ¿Qué es lo que se observó? Al desayuno, encontraron 28 residuos químicos. 21 eran como posibles cancerígenos. 3 estaban prescritos como una sustancia cancerígena. Y 19 eran sospechosos de ser disruptores endocrinos. Solo en el almuerzo. La manzana de media mañana, 6 residuos químicos y 2 posiblemente cancerígenos. Y luego un disruptor endocrino. A la comida del mediodía, 33 residuos químicos, 17 como posibles cancerígenos, 4 prescritos como cancerígenos y 14 como disruptores endocrinos. A la merienda, 5 residuos químicos, 3 como posibles cancerígenos y un disruptor endocrino. El chicle, 2 posibles cancerígenos y un disruptor endocrino. Y a la cena, 54 residuos químicos, de los cuales 37 posibles cancerígenos y 35 disruptores endocrinos. ¿Alguien sabe por qué la cena había más? Por el salmón y por el queso, porque son alimentos grasos. La grasa siempre tiene más tendencia de absorber más tóxicos. Lo que quiere decir que personas que tengan obesidad es más fácil de que acumulen más residuos tóxicos en nuestro organismo. En total pudieron encontrar 128 residuos químicos en un menú que parecía sano. 36 pesticidas diferentes y 47 sustancias que eran como posibles cancerígenos. De las 47, 9 estaban prescritas como cancerígenas. Entonces, estamos en una situación un poco preocupante, creo yo. Si que hubiera alguien de la OMS, me dirías que son cantidades muy pequeñas. Solo hace falta continuar la frase que te voy matando poco a poco y no te mato de golpe. O sea, realmente es un poquito vergonzoso. Dicen que son sustancias mínimas y miran una. Y el cóctel de todas. Y las personas que no depuran bien su organismo. O sea, realmente estamos teniendo una toxicidad brutal en nuestro cuerpo, no solo en fibromialgia, sino en todo tipo de patologías. Nos estamos intoxicando con una dieta sana, como he podido ver. Si queréis buscar más información, aquí os he puesto la página web que es Menús Tóxiques, que es la página que realizó este estudio de esta asociación Generaciones Futuras en Francia.
Bueno, como decía Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Si el alimento de mucha gente es este, ¿cuál va a ser nuestra medicina? Un poco mala realmente. Es el momento de hacer cambios. La alimentación es prioritaria. En una fibromialgia y en todo tipo de enfermedades, no solo en la fibromialgia, se ha comprobado que la alimentación nos puede influir realmente a mejorar las funciones emuntoriales. Funciones emuntoriales es el funcionamiento de hígado, riñón, pulmón, aparato digestivo, entre otras cosas. Reforzar el sistema inmunitario, modular el dolor y la inflamación y regular el sistema nervioso. Yo os puedo decir, mi punto débil son las cervicales. Yo cuando no me cuidaba antes, o si ahora algún día puntual acabas comiendo algo durante un tiempo que no toca, lo noto perfectamente que me aumenta la inflamación cervical. Entonces, la alimentación nos influye en todo. A nivel del sistema nervioso, por ejemplo, se hizo un estudio en una cárcel de Estados Unidos, investigando, si no me equivoco, eran 300 presos y 300 que tenían buena alimentación, y aparte los que comían bien les pintaron las jaulas de color naranja. En los que comieron bien y se pintaron las jaulas de color naranja, comparado con los otros, no hubo ningún suicidio. Se limitaron al 75% las medidas restrictivas. Tuvieron que evitar mucho menos los problemas que tenían los guardias de seguridad, los presos. O sea, influye en todo. Nos va a influir la alimentación en el dolor y en la forma de pensar de la persona. ¿Qué alimentación es adecuada en una persona que tiene fibromialgia? Lo más importante es tener alimentos de calidad, frescos y naturales. Ojalá pudiera ser una alimentación ecológica. Yo reconozco que hacerlo todo ecológico es un poquito complicado, tanto por conseguir el producto como por el precio, que por desgracia a día de hoy es mucho más caro. En otros países esto está viendo un cambio, pero actualmente aquí es complicado. Pero como mínimo las sustancias que puedan tener más tóxicos, intentar que sean de mayor calidad posible. Entre ellas sobre todo la carne o el consumo de lácteos, por ejemplo, que luego hablaremos de ellos. Pero lo que son los alimentos grasos son los que tienen más facilidad de retener más tóxicos. Entonces intentar lo más ecológico posible y lo más natural posible. Tendría que estar basada principalmente en vegetales. Hay investigaciones de que la dieta vegetariana puede ser de gran ayuda en una persona que tiene un diagnóstico de fibromialgia. Una persona vegetariana, bien hecho, porque hay gente que es vegetariana y lo hace mal y aún es peor porque puede haber carencias. Bien hecho, no hay ningún tipo de problema. Y yo lo digo porque tengo una amiga que es vegetariana, está así, sin nada de energía, con cansancio y siempre está mal. A ver, la nevera se puede ser McDonald's vegano, o hamburguesas vegetarianas de tofu, esa no es la solución. O sea, ser vegetariano se tiene que hacer bien, si se hace con proteínas vegetales que tenemos desde toda la vida realmente, no los que se está utilizando actualmente. Los vegetales todos son sanos. Respecto a si hacerlos crudos o cocinados, ¿quién manda? Vuestro aparato digestivo. Todos somos distintos, vosotros sois mejores nutricionistas, sabéis lo que os sienta bien y lo que os sienta mal. Sí que como más crudo sea, más nutrientes nos van a aportar. Pero si a alguien lo crudo le sienta mal, o hay dos opciones, o hacer los cocinados o mejorar el aparato digestivo. Pues tenéis que adaptarlo a vuestro organismo. Todos están bien, excepto las solanáceas, sobre todo. Solanáceas principalmente es la patata, tomate, berenjena y pimiento. Estos alimentos aumentan la inflamación de nuestro organismo. No solo una fibromialgia, una persona que tenga artrosis en la rodilla va a aumentar la inflamación. No me refiero a que no comáis, simplemente no abusar de ellos. Mejor que os hagáis un plato escalivado con patata que no un plato de carne, eso está claro. Pero no abusar de estos y centraros más en otros tipos de vegetales. Patata, tomate, berenjena y pimiento. Bueno, ¿y te sienta bien? ¿Y te sienta bien a nivel digestivo? Muchas veces ya incluso, sobre todo lo que es el pimiento, el tomate y la berenjena, hay mucha gente que se da cuenta y le sienta mal. No solo a nivel digestivo, repito, estas tres verduras van a aumentar la inflamación. Repito, no es que no comáis, simplemente no abusar de estas y centraros más en otras. Y luego los oxalatos, que principalmente son los espárragos y los espinacas, que están. Dime. La ensalada, yo me gusta mucho, pero no me sienta vacuna. Es lo que hemos dicho. Está hueso con cebolla, Vale, me va perfecto. de maravilla, me quita inflamación. Es lo que hemos comentado al principio. Cada uno tiene que valorar cómo le sienta los alimentos. A elegir mejor crudos, pero muchas veces no sientan bien, porque en fibromialgia también está débil la parte digestiva. Perfecto. O mucha gente, por ejemplo, tiene que hacer muchos purés. Eso cada uno tiene que valorar. Y os digo que simplemente la alimentación tiene que estar basada en productos verdes, sean cocinados o crudos. Quien va a elegir eso es vuestro aparato digestivo. Los nutricionistas les pueden dar consejos, pero vosotros sabéis lo que os sienta bien y lo que os sienta mal. Entonces, simplemente no abusar de las solanáceas, por lo que hemos dicho, de la inflamación, y los oxalatos, porque pueden bloquear la absorción del calcio, que son los espinacos, los espinacas y los espárragos.
repito, mucho mejor esto que alimentos de origen animal, simplemente no abusar. La fruta es un alimento muy sano, pero es muy importante que siempre se haga fuera de las comidas. La fruta de postres, como mucha gente hace, es lo peor que se puede hacer, no solo en fibromialgia, sino en todo tipo de patologías. En problemas digestivos es imprescindible, y sobre todo también se tiene que tener muy en cuenta en problemas de hígado. O sea, cuando tenemos una fermentación intestinal, si pasa la barrera enteropática, nos va a hacer un mal funcionamiento de hígado. Hay gente que tiene las transaminasas elevadas por culpa de consumir fruta de postres. La fruta siempre fuera de las comidas, eso significa media mañana o media tarde, o 20 minutos antes de comer, o una hora y media después. Siempre fuera de las comidas a elegir. En esta enfermedad no diremos qué frutas son mejores o peores, yo os diré dos muy buenas. No hay una fruta que sea súper perjudicial, como sí sucede en otras enfermedades. Aquí podéis comer las que deseéis, que luego os hablaré de dos en concreto. Por la fermentación intestinal, que a consecuencia de eso puede pasar la fermentación o lo que es el proceso inflamatorio, la barrera enteropática. Que eso depende de cómo vayamos de tiempo, les explicaré un truquillo con el aceite de lino, que nos interesa que el aceite de lino sí que pase esa barrera enteropática, que luego lo hablaremos. ¿Cómo? La piña es de las buenas, luego lo hablaremos. Entonces, la fruta siempre fuera de las comidas, imprescindible. Otro punto importante, evitar los productos refinados. Cuando hemos hablado al principio de diferentes orígenes de la enfermedad, hemos hablado de la desmineralización. Si comemos pan blanco, arroz blanco, pasta blanca, son alimentos pobres, se han refinado. Tenemos que conseguir alimentos integrales que nos van a aportar mucho más nutrientes en nuestro organismo. Y aparte de los hidratos de carbono que consumen integrales, alimentos refinados me refiero pues a bollería y todos los alimentos procesados. Intentar evitarlos el máximo posible. En el caso de querer consumir algún tipo de dulce, hacerlo vosotros, que sea casero, que sabéis de la forma que lo habéis hecho. Reducir o eliminar alimentos de origen animal. Como os he dicho, hay estudios de la fibromialgia y una dieta vegetariana. Yo no soy vegetariano del todo, consumo carne muy poco, lo que sí consumo es mucho pescado realmente, porque me gusta realmente y desde mi punto de vista creo que sí que puede ser interesante, si el pescado es de calidad. Repito, que la persona es vegetariana en estos casos, mejor si está bien hecho. Respecto a los alimentos de origen animal, los lácteos, esto en concreto sí que os recomiendo que los eliminéis totalmente. Los lácteos se ha comprobado que afectan al COX-2, el COX-2 es la ciclooxigenasa, que es un proceso inflamatorio. Si tomamos lácteos, vamos a aumentar la inflamación de nuestro organismo. Si tomamos lácteos, vamos a empeorar nuestro proceso digestivo. Aparte ya, dejando de banda, lo que es el aparato respiratorio. Eso siempre se ha dicho en los niños, que si toman lácteos, tendrán más mocos. Entonces nos empeoran en muchas situaciones. Los lácteos es fácil, sobre todo de la leche, encontrar un sucedáneo. El sucedáneo de la leche son bebidas vegetales. Leche de avena, leche de arroz, leche de alpiste, leche de avellana, hay diferentes tipos de leches vegetales. A mí me gustan todas, excepto las azucaradas, lo digo porque la almendra a veces lleva más azúcar que almendras, esas no, si no la podéis hacer en casa, correcto. Y luego la de soja, a mí personalmente no me gusta, si no es ecológica es transgénica, y luego aparte la soja va muy bien por las mujeres con menopausia, porque ayuda a nivel de estrógenos, pero en ciertas situaciones. A mí, la de soja sí prefiero que la gente la evite si es posible. Cualquiera otra sirve. Ahora lo hablamos. Ahora hablamos, sí. La leche, tenemos el sucedáneo fácil, que son bebidas vegetales, y lo que es el queso y el yogur, lo que sería interesante es como menos mejor, pero en todo caso el queso y el yogur que sea de cabra o de oveja, y siempre fresco. El curado va a tener más grasa, nos va a aumentar más la inflamación y tendremos más dolores en nuestro organismo. Entonces, intentar evitar un yogur cada día es abusar, ¿eh? Porque hay gente que dice, me tomo cada día un yogur. Es abusar realmente, exacto. Tomar un poquito, pero sin abusar. Como mínimo al principio, cuando la persona se encuentra bien, luego ya puede ir, no me gusta decir eso, pero pecando un poquito. Pero al principio, si la persona está mal, como más estricto seas con la alimentación, más mejoría, más rápido se va a notar. Entonces, los lácteos, intentar evitarlos el máximo posible, el queso y yogur, de cabra y de oveja, y poquita cantidad. Las carnes, si se puede eliminar totalmente, mejor. En el caso de querer consumir un poquito de carne, siempre será mejor la carne blanca que no la roja, porque la roja es más grasienta y nos va a aumentar más la inflamación. Carne blanca, que sería pavo, pollo, conejo, las aves. Para mí el cerdo, que ahora sale por la tele, que es blanca, para mí no lo es. Para mí sigue siendo roja como hace 5 años atrás, ¿eh? O sea, que esto que lo digan ahora, yo para mí sigue siendo roja. Entonces la carne blanca, intentar como menos mejor. Y en el caso de que la gente quiera consumir un poquito de carne, que sea de calidad, sobre todo el pollo.
El pollo, si no es ecológico, tiene una cantidad de hormonas y antibióticos que da miedo. Si alguien de aquí tiene pollos en casa, para poderlos comer, se está 3 o 4 meses. En una granja se están 35 días. O sea, la diferencia de tiempo, algo tiene que haber realmente. El pescado, desde mi punto de vista, sí que es una proteína que está bien consumirla. A elegir el pescado siempre será mejor pequeño, porque tiene menos metales pesados, y azul, porque contiene omega 3. A elegir que no fuera de piscifactoría, que eso es un poco más difícil a veces. Y respecto a cuando he dicho pequeño y azul, lo de azul es importante para todos, excepto gente que tenga problemas de hígado. Si hay problemas de hígado es mejor hacerlo blanco, pero para el resto de personas siempre sea mejor azul. ¿Por qué? El azul es más bueno porque tiene omega 3, porque omega 3 es una grasa. ¿Dónde se metaboliza? En el hígado. Entonces, si hay personas que tienen un problema grave de hígado, mejor consumirlo blanco. Y el huevo es una fuente de proteína que, si está bien hecho, no habría ningún problema tampoco en consumirlo. Aunque, repito, si es vegetariana la persona, mejor. Hay gente que dice que los huevos suben el colesterol. Lo que sube el colesterol son los huevos fritos, la patata y la chistorra. Un huevo duro no sube el colesterol realmente. Se puede consumir 3 o 4 a la semana sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Nunca fritos, por supuesto. Respecto a los lácteos, hay mucha controversia de que son imprescindibles para los huesos, como sale siempre por la televisión. Hay estudios, en concreto quien realizó el estudio son los doctores Campbell, hay un libro que se llama El estudio de China, que es fantástico, que rompen un montón de mitos, que investigaron en qué países hay más osteoporosis. En los países donde se consume más lácteos. Una vez encontraron decenas y centenares de mujeres diagnosticadas de osteoporosis de diferentes países, investigaron cuáles de ellas tenían más falta de densidad ósea. Las que tenían más falta de densidad de ósea eran las más consumidoras de leche. O sea, lo que se dice es falso y está comprobado con estos estudios que podéis buscar, repito, de los doctores Campbell. Entonces, la base de alimentación, ¿cuál tenía que ser? Sobre todo, verduras, y luego podemos consumir también proteínas vegetales, en el caso de restringir las animales, como son las legumbres, que se han consumido toda la vida. Os voy a remarcar dos, que a mí son las que me gustan, que tienen más cantidad de proteína. Una es el guisante y la otra es la quinoa. La quinoa es un poco moderna, antiguamente no se utilizaba en la península, pero en otras zonas sí, pues son de las dos más interesantes. Y luego está bien cualquiera otra, los garbanzos, las lentejas, adaptado, repito, a vuestro proceso digestivo. Los frutos secos, no sirven los cacahuetes llenos de miel y sal, esos no son frutos secos. Frutos secos, hablamos de frutos secos naturales. Avellanas, almendras, nueces, piñones, sin sal, repito, y si puede ser, que no se hayan torrado, siempre naturales. Las algas, es un nutriente fantástico, son muy ricas en aminoácidos, proteínas, vitaminas y minerales, excepto tiene que vigilar a las personas que tengan tiroides. Si una persona tiene tiroides, consultar con el profesional a ver si las puede consumir o no. Pero para el resto de personas son los alimentos más completos que hay. ¿Por qué tienen yodo las algas? Entonces, al tener yodo, todas tienen yodo. Poco o mucho, todas tienen yodo. Entonces, yo he dicho en tiroides por generalizar y prefiero que habléis en vuestro profesional que os va a orientar. Una persona que tenga hipertiroidismo es a olvidaros. Con hipo, yo conozco gente que gracias a las algas ha conseguido dejar disminuir dosis de Eutirox. Entonces, con hiper, olvidaros, con hipo, consultar al profesional a ver qué os dice, ¿de acuerdo? Yo nunca voy a negar la opinión de un médico, repito, cada uno tiene que valorar y hablar con el profesional que tenga delante. Las semillas son fuentes de proteína muy interesantes y mucha gente no las consume. Semillas pueden ser las típicas como son de girasol o de calabaza, pero también tenemos las de sésamo, las semillas de cáñamo, las de chía, las de lino, la amapola, hay un sinfín de semillas. Yo os las recomiendo todas y son realmente muy interesantes. Algunas de ellas se tienen que moler o hidratar para absorber, pero eso ya depende de cada uno y de la receta que utilicéis. Y los cereales tienen más hidratos de carbono que proteína, pero también contienen un poquito. En general, repito, y obligatorio que los cereales sean siempre integrales, como hemos dicho antes. Todos están bien, en concreto el amaranto, que es poco habitual, también tiene mucha cantidad de proteína. Es un poquito las pautas más importantes de alimentación, repito, intentar acercaros a la dieta más vegetariana posible. Aunque hay mucha gente que es vegetariana y se hincha lácteos. O sea, yo preferiría un vegetariano
sin lácteos, pero con pescado en estos casos, hablando de una fibromialgia, repito. También se tiene que tener en cuenta una fibromialgia, la sensibilidad alimentaria. Mucha gente tiene una intolerancia a la lactosa o al gluten que le está desencadenando más dolores musculares. Eso es valorarlo la persona. Si no evoluciona con diferentes opciones que se dan a nivel médico o a nivel integrativo, valorar la eliminación total de la ingesta de gluten o lácteos. Yo de buen principio normalmente en la consulta, sobre todo los gluten, no lo digo porque es complicado dejar el gluten al 100%. Simplemente os lo he puesto porque tengáis en cuenta si en un futuro no hay suficiente mejoría. Las E's, en concreto os he puesto la E621, que es el glutamato monosódico, y la E951, son dos sustancias muy agresivas para personas con fibromialgia o con enfermedades degenerativas. Repito, el primero es el glutamato monosódico, que es un potenciador de sabores, y el E951 es el aspartamo, que es un edulcorante. Aparte de ser perjudiciales en una persona con fibromialgia o enfermedades degenerativas, las dos, en dosis elevadas, están comprobadas como cancerígenas. O sea, no solo a nivel de dolor, sino en muchas otras situaciones. Bueno, te vas a un supermercado, te pones a mirar los ingredientes y en el 70% de los productos lo llevan. Son productos sobre todo procesados. Si hacéis productos cocinados y artesanales en casa, eso lo vais a evitar. Pues si son productos procesados, sobre todo este, el primero, el glutamato monosódico, lo lleva mucho. Y el aspartamo es típico en la sacarina, por ejemplo. La mayor parte, exacto, sí. Luego, tener una forma correcta de cocción. Cuando hemos dicho el pescado es bueno, el caso del pescadito frito es uno bueno. O sea, tiene que tener una buena forma de cocción, evitar los fritos, evitar las barbacoas, el microondas, intentar evitarlo. En el caso que un día tenéis prisa, que a veces nos pensamos en la tele, ponemos el microondas y nos quedamos mirando a ver cómo rueda. O sea, si ponéis el microondas, apartaros. Que no solo la radiación que le da a la propia comida, sino la radiación que está emitiendo al exterior. Y supongo que muchos de vosotros lo hacéis. Ponéis el microondas y os quedáis mirando cómo rueda. Apartaros de delante, porque eso realmente también es perjudicial en estos casos. Lo mejor es una alimentación, repito, cruda si se tolera bien, y si no en el caso de hervidos o cocidos, siempre a fuego lento, que no sea a temperaturas muy elevadas, ¿de acuerdo? Y hay un grupo de alimentos que en una fibromialgia nos interesan. ¿Qué grupo de alimentos podemos tener? Alimentos que sean antiinflamatorios, alimentos que tengan ácidos grasos, que son los omegas, y alimentos ricos en triptófano. El triptófano es el aminoácido que es un precursor de la serotonina, que es lo que hemos dicho que es la hormona de la felicidad, que en una fibromialgia está bajo. ¿Sabéis cuál es el que lleva más triptófano? Cuando tenéis ansiedad, ¿qué es lo que coméis más? El chocolate, exacto. Entonces, lo que lleva más triptófano no es el chocolate, sino es el cacao. Un cacao amargo puro, eso es triptófano en unas cantidades elevadas, aunque haya gente que no le siente bien, pero sí que os digo que es un alimento que contiene mucho triptófano. Uno es el cacao, otro es la avena también es un alimento muy rico en triptófano, y luego en forma de copos, en forma de leche, como sea, eso cada uno puede elegir. Y luego la miel. Hay otros alimentos que ahora os explico, pero os he dicho estos tres porque tenéis una forma de aportar una dosis de triptófano muy fácil: leche de avena con cacao puro en polvo y miel. Es una bebida riquísima y con una fuente de triptófano muy interesante. Es un ejemplo, lo podéis hacer individualmente. Os los he dicho por este orden porque son interesantes. El garbanzo tiene mucho triptófano, es un alimento feliz, que se llama. Luego estaría también las algas, el kiwi, el plátano y las nueces. Son alimentos felices llamados por su alto contenido en triptófano. Luego, cuando hablamos del control emocional, hablaremos del triptófano. En algunas situaciones no sirve con comer esto, necesitamos dar una dosis más elevada en suplemento. Pero os lo he dicho como simplemente como una autosuficiencia propia que podemos tener en cuenta. ¿La avena relaja? Nos aporta triptófano. Triptófano es un aminoácido, repito, que es un precursor de la serotonina. Te puede ayudar a relajar o también nos ayuda en estados de hiperactividad, por ejemplo, o de depresión, gente que está decaída. Nos ayudan los dos aspectos. ¿Una noche quinta bien en el estómago? Me relaja. ¿Por qué te relaja? Si hemos dicho que es un precursor de la serotonina, cuando se hace de noche, la serotonina se transforma en melatonina, que la melatonina es la hormona del sueño. Ese es el motivo porque te relaja la noche. Alimentos con ácidos grasos, omegas, a nivel animal, el pescado, a nivel vegetal, los frutos secos, en concreto las nueces, y las semillas. En concreto, os voy a remarcar mucho el aceite de lino, o las semillas de lino,
porque es la que tiene más cantidad de omega 3. Aparte que el lino nos va a ayudar a una mejora intestinal en diferentes situaciones. Yo antes comía la semilla de lino, como a veces no te acuerdas, o a veces no la digieres bien, ahora acostumbro a usar el aceite de lino. El aceite de lino es más cómodo al ser líquido, y aparte que la semilla solo tiene un 18% de omega 3, el aceite tiene un 55%, entonces es muy, más cómodo para mí, más fácil, e incluso contengo más cantidad de aceite de lino. El aceite de lino es obligatorio en crudo, si lo cocinas es súper perjudicial. Yo a veces me lo pongo incluso en las leches vegetales, como me pongo nuevamente polvo de otros alimentos, me lo mezclo todo ahí y entonces ya no me doy ni cuenta. La ensalada tiene un gusto un poquito peculiar. Los aceites vegetales, todos son súper interesantes. Siempre tenemos costumbre de utilizar el aceite de oliva, que en Cataluña tenemos de los mejores aceites de oliva que hay, pero también podemos utilizar otros aceites, por eso, por las grasas omega 3 y omega 6 y omega 9. Aceite de lino, aceite de nuez, en los hombres, aceite de semilla de calabaza, buenísimo para la próstata. O sea, hay diferentes tipos de aceites que nos pueden interesar. Y alimentos antiinflamatorios, el ajo, la cebolla, dos que me encantan en este tipo de patologías, la cúrcuma y el jengibre. La cúrcuma y el jengibre son antiinflamatorios muy potentes. Sobre todo remarco que la cúrcuma, si queréis aprovechar más sus propiedades, tiene que estar mezclada con pimienta negra y un poquito de aceite de oliva. Siempre vas a absorber más sus propiedades medicinales. Y con pimienta negra y aceite de oliva. Si ponéis un poquito así de cúrcuma, por ejemplo, en polvo, de pimienta nada, con una pizca ya es suficiente. Y simplemente aceite de oliva o en cualquier alimento graso, porque la cúrcuma es liposoluble, entonces necesita una grasa para absorberse. Si lo ponéis, por ejemplo, en un pescado, ya no hace falta aceite, porque ya es graso, simplemente eso. Y luego en frutas, una que habéis comentado antes, la piña. La piña contiene un componente que es la bromelaína, y la papaya tiene un componente que es la papaína, que son enzimas digestivas y enzimas antiinflamatorias. Siempre repito, fuera de las comidas, ¿eh? Son un grupo de alimentos que en estos casos son interesantes. ¿Quién va a mandar si los consumís o no? Repito, vuestro aparato digestivo. Pero en general son alimentos que nos van a aportar tres beneficios muy importantes: desinflamar, estado de ánimo y las grasas omega 3 a nivel de inflamación y sistema nervioso también. La fruta, si es posible, siempre fuera de las comidas. La piña y la papaya podría tener una excepción, pero yo prefiero que no se consuma. O sea, a elegir, mejor que no, ¿de acuerdo? Si te sienta muy bien, pues adelante, pero yo prefiero personalmente que no. Cada una tiene que valorar, repito. Sí que es de las pocas, ¿eh? Piña, papaya y manzana están medio permitidas de postres, pero yo prefiero que no se consuman tampoco. Y más como mínimo al principio, repito, cuando la persona se encuentra bien, te puedes permitir un poquito. Pero al principio es cuando es más importante ser constante para conseguir notar una mejoría. Bueno, es un poco una alimentación que nos va a permitir sobre todo esto. ¿Qué es lo que le interesa más a una persona? La inflamación y el dolor. Pero nos va a ayudar también en muchas otras cosas, ¿de acuerdo? El agua de mar. A la tarde en la charla lo va a detallar mucho mejor. Para mí, lo más importante de una persona que tiene fibromialgia es que se cuide con la alimentación, el consumo de agua de mar y el consumo de suplementos de magnesio. Esas tres cosas, desde mi punto de vista, es un tratamiento de fondo en una fibromialgia. Luego hablaremos de los síntomas, cómo podemos mejorar. Pero estas tres cosas es un tratamiento de fondo. ¿Qué quiero decir con tratamiento de fondo? Un ejemplo. En esta calle de aquí, yo cuando paso con el coche, hay un clavo y pincho la rueda. ¿Qué puedo hacer? ¿Poner un parche o quitar el clavo? Poner el parche es tomar antiinflamatorios, tomar ansiolíticos. Quitar el clavo será hacer un tratamiento de fondo. Y es lo que queremos, supongo. Hacer un tratamiento de fondo que no tengamos que estar dependiendo de otras cosas que también pueden ser cosas naturales, como vamos a detallar luego. Pero tenemos que hacer un tratamiento de fondo. Y para mí, repito, es alimentación, agua de mar y magnesio. Claro, la gente al principio necesita una ayuda para desinflamar su cuerpo o relajar el sistema nervioso, porque no está bien. Con un futuro, con esas tres cosas, ya puedes evitar incluso tomar plantas antiinflamatorias, por ejemplo, porque es un tratamiento de fondo. ¿De qué nos sirve? Yo prefiero, para mí por lo menos, evitar tener inflamación que no tomar un antiinflamatorio, yo creo que es lógico. Entonces lo se puede conseguir con estas cositas. El agua de mar, si es tan interesante, es porque tiene todos los minerales de la tabla periódica, del primero al último, unos en más cantidad, unos en menos. Está claro que tiene más cloruro sódico, pero también tiene muchos otros. Al tener todos los minerales de tabla periódica, nos permite reajustar y mejorar en diferentes cosas. El agua de mar se puede tomar todo el mundo, tiene que vigilar sobre todo la gente que tenga una insuficiencia renal, se tiene que hacer en cantidades muy pequeñas o no consumirlo,
Y en caso de hipertensión, se puede consumir, pero también tienes que hacer una subida muy progresiva de dosis, siempre con dosis pequeñas en estos casos. ¿Qué dosis? De 50 mililitros a 250. Normalmente en fibromialgia es suficiente. Yo tengo conocidos que son deportistas que llegan a tomar hasta medio litro y más, porque lo sudan. Pero normalmente con esta cantidad es suficiente. 50 es poquito, pero para empezar, si no estás acostumbrado, ya está bien realmente. Sí, 50 mililitros es muy poquito, exacto. El agua de mar hay varias formas de consumirlas. Normalmente se puede hacer mezclada. O sea, si esto, por ejemplo, es un vaso, pues una cuarta parte de agua de mar y tres cuartas partes de agua. Ya aprovecho para beber. Vas bebiendo durante el día. Bueno, si es un vaso lo puedes tomar de golpe, pero si tienes una botella, vas a ir bebiendo durante el día. Yo por pereza lo hago sola, a chupitos, más cómodo, y así ya no me hace falta estar diluyendo. Yo me he acostumbrado y me gusta el sabor. Y mucha gente lo utiliza cocinada. En las sopas, en los purés, en los garbanzos, una paella con agua de mar está buenísima. Se puede utilizar de diferentes formas. Es una de las cosas prioritarias desde mi punto de vista. Una pregunta. ¿El agua de mar, si la cierta temporada si lo deja? No pasa nada. El proceso de remineralización lo vas a estar teniendo mientras lo consumas. Si tú lo dejas de consumir, pues no tendrás tantos minerales. Esto es más importante ahora que hace 60 años atrás. Porque antes, repito, los cereales ya eran todos integrales. Ahora que están refinados es más importante. Lo que me refiero es que esto mucha gente lo hace una temporada, o si la persona ya se cuida mucho en su día a día, no le hace falta tanta cantidad. ¿Vale? Sí, está bien, está bien. Ya está bien. Y la otra cosa muy importante desde mi punto de vista es el magnesio. El magnesio es un mineral que el agua de mar también lo lleva, pero nos se queda un poco justo, imprescindible para huesos, articulaciones, músculos, tics, calambras, contracturas. Es interesante en muchas situaciones. Nos ayuda a la salud cardiovascular. Se están haciendo investigaciones, no queda aún claro, pues están haciendo investigaciones sobre lo que son las muertes súbitas en deportistas y la relación con el magnesio que hay. Gente, por ejemplo, que tiene sensación de taquicardia, que no son taquicardias muchas veces, es este músculo de aquí que se oprime. Gente que, por ejemplo, nota el ojo, que se mueve un poquito así, que se muerde el labio o la lengua, que se supone que muchos están sintiendo identificados. Esto muchas veces con suplementar con magnesio se soluciona y calmar un poquito el sistema nervioso. Entonces, para mí, conjuntamente con la alimentación, es la base de una fibromialgia, ¿de acuerdo? Que la persona se quiere encontrar bien y tiene mucho dolor e inflamación, a nivel farmacológico ya hemos dicho, se dan antiinflamatorios, se dan analgésicos, relajantes musculares y antiepilépticos como son una gabapentina, por ejemplo. Esto nos ayuda al dolor. Si queremos tener otras opciones y otras estrategias un poco más naturales que son de gran ayuda, son estas. Repito, esto no nos va a curar para nada. Lo que va a hacer es que os encontréis mejor. Pero el tratamiento de fondo lo tenemos con lo que hemos dicho antes, alimentación, agua de mar, magnesio y limpiar nuestro cuerpo, que luego hablaremos. Que la persona tiene mucho dolor, se encuentra mal, esto es necesario. Hacerlo durante un mes, dos meses, tres meses, seis meses o un año, porque se quiere encontrar bien, por supuesto. Pero en un futuro me gustaría que no se consumiera ni esto, por mucho que sea natural. Infusiones de plantas antiinflamatorias. Desde mi experiencia, la combinación de arpagofito, que es una planta típica para el dolor, la olmaria, otra planta muy interesante, el grosellero negro y el sauce, con esta combinación de estas cuatro plantas, van muy bien para los dolores de inflamación en fibromialgia. No solo por eso, en gente que tenga una hernia discal o que tenga una artrosis, le va a ayudar mucho al dolor. Simplemente remarcaros que el sauce es acetil salicílico. Por lo tanto, la gente que tenga alergia a la aspirina o que esté tomando anticoagulantes, no se puede consumir, tenerlo en cuenta. ¿Otras plantas indicadas? Hay muchas, os he puesto un poquito solo para tener una idea, porque repito, con las cuatro primeras ya hay un cambio abismal en el control del dolor y la inflamación. En infusión, exacto, correcto. Nosotros, porque desde Dulce Revolución promovemos la autosuficiencia y decimos siempre en infusión que es lo más económico y lo que se ha hecho toda la vida. Hay gente que prefiere hacerlo en extractos, cada uno que valore. Nuestra recomendación siempre es en infusión, por lo que digo, lo más fácil, lo más económico. E incluso el grosellero negro lo podéis cultivar vosotros, el sauce, si vais con una adestral también podéis quitar la corteza, lo otro ya es un poco más complicado, pero son cosas que se pueden encontrar. Todas las infusiones de plantas o todas las plantas medicinales siempre son fuera de las comidas, nunca de postres, como la fruta. Vamos a absorber mejor sus nutrientes si están fuera de las comidas, ¿de acuerdo? Se puede hacer todas juntas, hay gente que hace arpagofito solo y ya le va bien.
y os hablo de mi experiencia. Pero hay mucha gente que solo hace una de ellas y ya nota una mejoría suficiente. ¿De acuerdo? Otras plantas interesantes. El hipérico es un calmante muy potente, pero tener en cuenta, es la planta con más incompatibilidades que hay. El hipérico es incompatible con antidepresivos, con ansiolíticos, con anticoagulantes, o sea, es incompatible con muchas plantas. En el caso de que la persona tome medicación, yo prefiero evitarlo. Podemos ir mirando cada medicación que está tomando y valorar si es compatible o no. Pero como una fibromialgia muchas veces se están cambiando medicamentos de forma continuada, yo prefiero decir, si tomas medicación, olvídate del hipérico, porque tiene ese problema de que es incompatible con un montón de medicación. Aparte de que es fotosensible, exacto, tanto por uso tópico, en aceite, como ingerido. La manzanilla, una planta típica, también tiene propiedades antiinflamatorias, posiblemente no sea tan potentes como las de arriba, pero también ayuda. Y mucha gente con fibromialgia, que además tiene débil el aparato digestivo, también le va a ayudar. Se podría añadir la primera, sí. El árnica es una planta muy típica, sobre todo en zonas en climas más fríos. La árnica ingerida yo no lo recomiendo porque es una planta muy fuerte y puede ser tóxica. Pues la árnica, por uso externo, en friegas, da muy buenos resultados para el dolor. Y luego, la que realmente es más eficaz es la que está prohibida, que es la marihuana, el cannabis. La marihuana, en una fibromialgia, es muy eficaz para el control del dolor, para el control de la inflamación y además ayuda al sistema nervioso, o sea, es de gran ayuda. La marihuana no se fuma, si es lo que mucha gente piensa. Para mí fumar es malo, fumar tabaco, fumar marihuana o fumar zanahoria, es igual. Todo lo que sea fumar es perjudicial, porque es dióxido de carbono. La marihuana se tenía que consumir de una forma adecuada, que desde mi punto de vista, en el caso que la persona lo decida hacer asumiendo la responsabilidad, es en extractos en aceite de oliva o extractos en alcohol. Hacer un aceite de oliva macerado con cannabis o un aceite de oliva macerado, un alcohol macerado con cannabis. ¿Tomárselo? Se puede tomar, si la persona asume responsabilidades, repito, o se puede dar masaje por fuera. Yo muchas veces, por ejemplo, sobre todo cuando hago deporte, que se me aumenta un poquito la inflamación a veces y me paso, lo que hago, me cojo este aceite y me lo aplico y me doy masaje por la zona cervical. Y es fantástico realmente. Se utiliza lo que son los cogollos, el problema, repito, que está prohibido. Entonces, cada uno tiene que buscar por su cuenta o cultivarla. La marihuana, repito, está prohibido, asumís la responsabilidad que puede haber a nivel policial y sobre todo tener en cuenta que al ser una considerada una droga, que para mí no lo es más droga muchas otras cosas que son legales, en el caso de tomarlo y conducir, das positivo. Y por desgracia no es como el alcohol, que el siguiente día o en unas horas ya no das positivo. Con el cannabis puedes dar positivo durante 2 o 3 semanas. Entonces, bueno, las personas tienen que valorar si usarlo o no usarlo. Actualmente en España hay un producto de cannabis legal que se llama Sativex. Este producto, a nivel farmacológico, el médico solo puede hacer una receta en casos graves de esclerosis múltiple, en casos de dolor neuropático o para los efectos secundarios de VIH y en casos de quimioterapia. Que el médico te haga la receta es una cosa, que es difícil. Luego tiene que aprobarlo el comité de ética del hospital. Entonces es un poquito complejo. Eso se puede hacer de forma artesanal, pero repito, cada uno tiene que valorar. Y ahora actualmente, desde hace un año y medio, se está haciendo un ensayo clínico con un segundo medicamento para epilepsia en niños pequeños, que es Lepidiolex. Se está viendo un cambio, esperemos que en poco tiempo el uso de cannabis medicinal sea como está pasando en otros países. Una herramienta más en la farmacología oficial, que es de gran ayuda y puede ser muy interesante. Legalmente el cultivo de marihuana está prohibido. ¿Ninguna de esas? No. Muchas veces se dice que 2 o 3 son legales. Legalmente ninguna está prohibida. El tema es que muchas veces si tienes una y no das la nota, no te van a decir nada. Pero cada uno tiene que valorar cómo hacerlo. Está legalizado el clubs canábicos, que eso es la forma de conseguir el cannabis de forma legal. Ir a una asociación canábica, hacerte socio y conseguir el producto. Esa es la única forma legal que hay actualmente. No, los clubs canábicos en Barcelona hay un montón. Si respetan las leyes, hay un montón. Muchos están cerrando porque igual hay una cosa un poco irregular y porque está habiendo mucha presión que no tendría que estar realmente por muchas cosas que son tonterías a veces. Repito, mucha gente le da respeto a la marihuana, es una droga. ¿Cuánta gente ha matado la marihuana? Nadie. No hay ni una sola muerte producida por marihuana. Gente que ha ingerido, no fumada, sino comida, mucha cantidad, se ha intoxicado, le ha hecho un lavado de estómago y no ha pasado nada. ¿Cuánta gente fallece por el alcohol? ¿Cuánta gente fallece por el tabaco? ¿Cuánta gente fallece por problemas metabólicos producidos por la alimentación inadecuada? Entonces, realmente es un poquito todo lo que está ahí detrás del interés que puede haber o no.
hay más consumo de marihuana en España, que está prohibido, que en Holanda, que es legal. Algo pasa. O sea, una cosa incorrecta la estamos haciendo. Bueno, seguimos. Son opciones para controlar el dolor o la inflamación, alimentos interesantes, que antes ya lo hemos dicho, y como suplementos, ya hemos dicho que el magnesio es de gran ayuda para el dolor y para problemas musculares. Muchos deportistas lo consumen, no solo a nivel de dolor muscular, mejoran su rendimiento y su recuperación física. Gente que hace atletismo, por ejemplo, mejora sus tiempos porque puede permitir tener mejor rendimiento. El omega 3 puede ser muy interesante, antes hemos hablado de alimentos que lo contienen. La vitamina D, yo recomiendo a todos, la próxima revisión que tengáis al médico, pedirle que os miren los valores de vitamina D. Si están bajos, es importante mantenerlos a los valores normales. No solo para el dolor, inflamación, en fibromialgia, en procesos oncológicos, en enfermedades cardiovasculares, en un sinfín de patologías. Yo os lo recomiendo, a todos mis amigos se lo digo, o sea, cuando tengáis que ir al médico, pedirle que os lo miren, no cuesta nada, lo van a poner en la misma analítica donde te miran el colesterol, donde lo miran todo. En el caso de estar bajo, la gente dice, voy a tomar el sol. Si estás muy bajo, la vitamina D se absorbe por el sol. Pues si una persona tiene una carencia muy grande y tiene una enfermedad, ya te puedes hinchar a tomar el sol, que no la vas a subir. Hay gente que trabaja de forma continuada en el sol y está bajo. Entonces, toda la vez no puedo responder. Si está muy bajo, una opción es tomar el sol y la otra es tomar los suplementos. Yo no lo recomiendo nunca. Pues si la persona está muy, 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 muy bajo y no una fibromialgia, sino un proceso oncológico, en un cáncer, ahí sí que digo que lo tomen. Pues que hasta ahí lo va a decir hasta el propio médico. Pues cada uno tiene que valorar según los valores. Eso os va a indicar vuestro propio profesional o miráis la analítica del hospital. La vitamina K, 2 en concreto, permite una mayor absorción de la vitamina D. Eso es cierto. Dependerá de una persona. Yo normalmente la gente toma vitamina D sola porque es más fácil de encontrar. Si ves que no te sube, se complementa con la vitamina K y no, entonces ya permite su absorción. Aunque se tiene que tener en cuenta que la vitamina K influye en la coagulación de la sangre. Entonces, claro, si hay personas muy mayores que toman anticoagulantes o han tenido un problema de corazón, se tiene que valorar la medicación que toman. Con la D no habría este problema. Y con la vitamina D, tener en cuenta que es liposoluble, lo que me refiero que hay gente, me la tomo toda la vida porque me lo han dicho. No. Las cosas tienes que tomar cuando son necesarias y si estás bajo, porque la vitamina D se puede acumular. Entonces simplemente toma una temporada, en la siguiente revisión del médico, vuélvelo a mirar, que estoy bien, lo dejo de tomar, bajo la dosis o vas alternando, ¿vale? Pero, bueno, tú dices que lo recomiendas, pues, la ingesta de vitamina D. Yo no lo recomiendo porque prefiero mirar si la persona está baja. Yo no voy a recomendar una cosa porque sí, sin saber. Si está muy baja en una fibromialgia y sobre todo en un cáncer, entonces sí que se recomienda, por supuesto. Si está baja, no hay nada que pueda ayudar a nivel de alimentación. Sí, a nivel de alimentación, hay mucha gente que dice que los pescados, aceite de hígado de bacalao puede ayudar, pero si está bajo, tienes que tomar un suplemento de calciferol, que es el extracto de la vitamina D, que es lo que es necesario. Repito, si la persona está muy baja, si estáis más o menos bajos, pero hay una enfermedad grave, posiblemente con el sol o con cambios de tu vida ya vas a mejorar. Lo que sea enfermedad grave, sí. Por ejemplo, que hablamos de esto, se ha comprobado en estudios que en esclerosis múltiple hay más carencia de vitamina C. Y se hizo un estudio, yo no entiendo por qué no se utiliza en la farmacología oficial, se hizo un ensayo a doble ciego, dando suplementos de vitamina D en personas con esclerosis múltiple y toda su mejoría. Yo conozco a una chica que tiene esclerosis y se toma vitamina D. Y es que se hizo un estudio a doble ciego, o sea, a nivel farmacológico. Yo no entiendo por qué en otras personas que tienen esclerosis múltiple se recomiende, pero bueno, lo que hicimos, hay cosas que no son un poco lógicas a veces, pero bueno. Entonces, bueno, tenéis diferentes opciones para ayudar al dolor. ¿Otra opción que tenemos? Jengibre puede tomar con limón, puede ser en la sopa, puede ser en los caldos, en batidos. A mí me gusta mucho con manzana y zanahoria un batido, eso a vuestros gustos, igual que la cúrcuma. Rallado, en polvo, como os guste a vosotros. Otra estrategia que tenemos, ayudar al estado emocional. No podemos hacer todo a la vez. Son estrategias sintomáticas que van a ayudar a que la persona se encuentre mejor. Las infusiones que nosotros tenemos experiencia desde Dulce Revolución es una combinación de Nepeta cataria, que es la menta de gatos. Los gatos cuando se la huelen o la consumen,
Le llaman la marihuana de gatos porque los gatos se ponen muy contentos, dan volteretas, se duermen, están felices. La melisa, hierba luisa, espino blanco, lavanda y stevia. Una combinación de estas plantas, gente que tiene fibromialgia y es muy ansiosa, le puede ayudar mucho a relajar el sistema nervioso. Cuando hablamos de fitoterapia, no podemos hacer todas estas plantas más todas las otras. Tenéis que elegir y dar prioridad. Que repito, estos son parches, van a permitir que la persona se encuentre bien durante un mes, 2 meses, 6 meses o un año. No es la solución. La solución ya la hemos dicho antes, que luego os voy a poner otro resumen. Una pregunta, la stevia, yo la tengo en invierno. Sí. Y me hago como un poco de infusión, pero yo no me he hecho a la que tomo. Es que la stevia, cuando hablamos aquí a nivel de sus propiedades medicinales, sería en tisana. Aquí la stevia no habla de edulcorante, porque el edulcorante no tiene ninguna propiedad medicinal. Aquí hablo de planta, hablamos de plantas medicinales en su forma herbal, como son realmente. Exacto. Otras plantas conocidas, que hay muchas, el hipérico, ya hemos dicho antes también, que ayuda al dolor, y justamente se utiliza en Alemania para depresión. Una persona cuando va a Alemania y tiene depresión, lo primero que se da son extractos de hipérico, si no está tomando medicación, por supuesto. A nivel farmacológico, ojalá pasara esto aquí también. El hipérico es un antidepresivo muy potente, pero ya hemos dicho que es la planta que tenemos que vigilar más juntamente con la medicación, porque es incompatible. La pasiflora, muy conocida para dormir, y la tila, que también la tila es muy interesante, es para la gente que tiene espasmos. La tila también tiene una pequeña función antiespasmódica muy interesante. Alimentos interesantes, ya hemos dicho antes, alimentos que contengan triptófano. Y otras estrategias que tenemos son la suplementación. El magnesio lo incluimos también porque nos ayuda en todos los aspectos, ya hemos mencionado al principio. Suplementos de triptófano. Antes hemos dicho que el cacao lleva triptófano. Si una persona tiene una depresión, por mucho que se hinche a chocolate, como se coma 3 tabletas, no va a tener suficiente cantidad. Entonces a veces necesitamos suplementar un poquito. Se pueden encontrar en dietéticas o en farmacias suplementos de triptófano. La melatonina, que es lo que nos ayuda a dormir, es la hormona del sueño. Y vitaminas del grupo B. Yo normalmente el que uso es el magnesio. Y ya, el más importante, si hace falta, el segundo, que es el triptófano. El colágeno, yo normalmente no me gusta recomendarlo porque está hecho de origen animal. La mayor parte está hecho del cerdo y si no hay colágeno marino. Yo prefiero siempre utilizar productos vegetales. Entonces, está bien, sí. Pero si tú tienes una alimentación correcta, tienes silicio, que lo puedes aportar con plantas como es la cola de caballo, o tienes vitamina C, vas a permitir una sintetización del colágeno propio. Entonces, yo a mí no me gusta el colágeno porque es de origen animal, que está muy bien, y mucha gente lo consume y nota un cambio muy positivo, exacto. Exacto. Y luego, perdonad, un trabajo personal y terapias externas. En la charla anterior han hablado de la importancia de un trabajo personal, que es imprescindible, y en terapias externas es lo que os comento, hay muchas. ¿Cuál va a ir bien a cada uno de nosotros? Pues todos somos distintos. Tenéis que probar y valorar. Dime. ¿Conoces el alga cruela? La alga cruela ahora saldrá también. También saldrá ahora. Entonces son dos estrategias que tenemos. Una sería el control del dolor y la inflamación y la otra el estado emocional. Que repito, se tienen que usar de forma temporal según cómo se encuentre la persona. Todo a la vez no se puede hacer. Hay gente que dice yo quiero tratar las dos cosas y por ejemplo tengo más dolor que no ansiedad. Un ejemplo, ¿qué podemos hacer? Tomar las plantas antiinflamatorias, suplementos de magnesio y el triptófano, por ejemplo. Sería una buena forma de empezar a hacer cambios conjuntamente con la alimentación y el agua de mar, ¿de acuerdo? Tenéis que organizarlo según como os veáis vosotros y cada uno como se sienta. Y el punto que a mí me gusta más es una depuración. Esto también es un tratamiento de fondo, no es un tratamiento paliativo, como os he enseñado con el dolor o la ansiedad. Es un tratamiento de fondo que es muy importante. Al principio, cuando os he enseñado el estudio que hizo Generaciones Futuras, con la cantidad de tóxicos que tenemos todos al cuerpo, yo creo que hay motivos suficientes para depurar. Hay mucha gente que dice que las depuraciones eso no sirve de nada, eso es mentira. Hipócrates, Paracelso, si se mira incluso el papiro de Ebers, que es el manuscrito más antiguo que hay de medicina, todos usaban la fitoterapia por una depuración emuntorial. Ahora dicen que no sirve de nada, sí que sirve realmente y es de gran ayuda. Y más una fibromialgia, porque normalmente son personas muy sensibles. No me gusta decir esta frase, pero la persona con fibromialgia sería como, por ejemplo, en las minas, que pone el pajarito. Cuando el pajarito tumba el cuello, todos los mineros se van corriendo.
Entonces, las personas con fibromialgia son un poco más sensibles a los tóxicos, que eso es de gran ayuda, porque se están dando cuenta de la cantidad de toxinas que tenemos en nuestro cuerpo y se están dando cuenta que tienen que hacer cambios. Los cambios no tienen que hacer las personas con fibromialgia, los tenemos que hacer todos. Y realmente ojalá hubiera un cambio social general, no cuando hay un problema. En la escuela tendría que haber una asignatura, como hay de educación física, que está muy bien, suerte que está, una asignatura de educación alimentaria, una asignatura de educación emocional y una asignatura de educación respiratoria. Si esto estuviera en la escuela, no habría ni la mitad de problemas metabólicos y de muchas enfermedades que hay a día de hoy. Poco a poco está habiendo cambios, ya es de agradecer, pero cuesta, ¿eh? Cuesta. Solo una pregunta, perdona. Todas las cosas depurativas, que yo puedo tomar todas, pero yo no puedo después de comer. Todas las plantas medicinales, si se quiere aprovechar sus propiedades, siempre es fuera de las comidas. Mucha medicación, la que no es tan fuerte a nivel gástrico, cuando te la dicen, en ayunas. ¿Por qué? Porque sin comida, sin nada sólido, vas a digerir mejor sus nutrientes. Si se quieren aprovechar los principios activos, siempre será mejor. Que te siente bien o no, ya es variable en cada persona. Pues si el interés es intentar permitir el máximo efecto posible, será fuera de las comidas. O 2 horas después, o media hora antes como mínimo. Que no se mezcle con alimentos sólidos, pues que eso es lógico. Si yo tengo aquí comida, se va a tardar más en absorber. Sí, pues si la tomas media hora antes de comer, vas a estimular tus funciones hepáticas, vas a aprovechar sus propiedades y ya vas a estar preparada para comer. No se va a retrasar. Yo, por ejemplo, yo no tomo alcohol ni café, pues antes cuando iba así, voy a comer a algún sitio con los amigos, que me hacía la infusión. Ya que ellos se tomaban o el café o un carajillo o un licor de hierbas, yo me hacía la infusión. A veces ya estás lleno de toda la comida y luego te espera un buen vaso de infusión. A veces te acaba de malestar digestivo. Las infusiones siempre es mejor. ¿Que quieres una alcachofa para digerir mejor o una manzanilla? Te la tomas media hora antes y verás cómo vas a estimular mucho más tus funciones hepáticas. O media hora antes o 2 horas después que ya has digerido. Exacto, correcto. Entonces la depuración, repito, es muy importante. Hemos tenido el ejemplo de los tóxicos que tenemos en una dieta sana, como se pudo comprobar en esos niños. ¿Y a qué limpiamos los filtros del coche? ¿Los filtros de una cafetera? ¿Por qué no limpiamos nuestros filtros? A veces cuidamos más las cosas externas que no nosotros mismos. También es un punto importante tener en cuenta. Muchas veces gente dice, yo me quiero cuidar, pero no me gustan las infusiones. Quiero depurar un poquito. Pues simplemente con 15-20 días, 4 veces al año, primavera, verano, otoño e invierno, ya es una forma de, bueno, depurar un poquito el cuerpo, estimular nuestras funciones hepáticas y renales. Siempre yo le digo a la gente en invierno, no lo hagáis antes el día 21, ya que lo hacéis en invierno, hacerlo después de Reyes, ya que habéis pecado, pues como mínimo depurar un poquito. ¿Qué plantas hay para depurar el organismo? Yo en una fibromialgia, personalmente, los dos conceptos básicos más importantes es hígado e intestino. Cuando hablamos a veces gente que se dedica a otro tipo de terapias, que yo no las practico, el hígado lo relaciona muchas veces con ira. Yo repito, este tipo de terapias no las domino, pero sí que he escuchado esto de aquí. El hígado es el encargado de metabolizar las grasas, que por lo tanto nos va a ayudar a que no tengamos inflamación. ¿Qué plantas hay para hígados? He puesto las más conocidas. Hay muchas, la alcachofa, el diente de león, el boldo, el cardomariano, hay muchas. Como pequeño consejo así a nivel de autosuficiencia, licuados de rabanito, son fantásticos. El rábano picante, para problemas de hígado, da un resultado muy bueno. Incluso gente que tiene a veces las transaminasas elevadas con problema de piedras en la vesícula, les da gran ayuda a nivel digestivo. Una mejora intestinal, ¿cómo la podemos tener? Con la aloe vera. La aloe vera es fantástica. Gente que tenga ardores, gastritis, hernia de hiato, es mano de santo, o sea, es de lo más eficaz que hay. La aloe vera se puede consumir de dos formas. Una es en zumos, en muchas dietéticas, incluso en supermercados, ya empieza a tener zumos preparados para tomar, que entonces la dosis, si es un problema grave o quieres depurar bien, en zumo sería un chupito, antes de cada comida. Yo nunca diré a nadie que deje la medicación, porque no puedo decirlo y nunca lo diré, pero hay mucha gente que ha conseguido dejar el omeprazol gracias a la aloe vera. En concreto tengo un amigo que tiene hernia de hiato y ha dejado el omeprazol. Ahora no necesita ni la aloe vera. A veces la necesita el domingo, cuando el sábado se ha pasado con un poquito de alcohol, entonces tiene que tomar aloe vera. Pero si él se cuida, él empezó tomando, como se encontraba mal, tenía ardores, incluso tomando omeprazol. Pues tomó omeprazol y aloe vera.
como se encontraba bien, él quería dejar la medicación por su propia responsabilidad y habló con su médico y le dijo, si te encuentras bien, déjala, porque se encontraba mal hasta tomándolo. Fue tomando aloe vera, se encontraba bien, fue bajando dosis de omeprazol, un día sí, un día no, fue bajando, hasta que lo dejó. Se encontraba bien solo con aloe vera, sin ningún tipo de ardor. Como se seguía encontrando bien, dijo, pues voy a ir reduciendo la dosis de aloe vera. Fue bajando dosis de aloe vera, en vez de las tres comidas, dos, una, y lo ha dejado. Y ahora si se cuida, no necesita ni aloe vera. ¿Y los rabanitos también tomando? Los rabanitos se pueden comer en la ensalada o si no, titulados. Sí. No, los rabanitos eran para hígado. Ah, para hígado. Sí, para los ardores y los problemas digestivos, la aloe vera. Entonces, una opción es en los zumos, y una opción que hago cuando lo consumo para mí es la opción autosuficiente, que es de la planta. Coges la planta, sacáis la piel, y la gelatina que hay al medio es lo que se consume. Esa gelatina, si os habéis fijado, tiene como un moco amarillento naranja pegado en la pared de la gelatina, eso se tiene que lavar. Entonces, lo que hago es cuando tú cortas la piel, la gelatina la pones debajo del agua y la aclaras un poquito. Yo me lo como todo, yo cojo la aloe vera y hago así. Si os da un poquito de. Yo me la como la gelatina. Si os da un poquito de un poco de manía, se puede titular con fruta o verdura o como queráis. Ya os voy a decir una experiencia muy desagradable de la primera vez que consumí aloe vera. Lo titulé con un dedo de agua y encima de agua de mar. Eso quedó un vaso lleno de mocos. Bebías y casi te quedaba. Entonces, en el caso de querer consumirlo, yo lo hago de cualquier manera y me lo como mordiscos. Si no os gusta, lo podéis hacer titulado con fruta o verdura y si lo hacéis con un líquido o un zumo o algo, no con un dedo, hacerlo con una buena cantidad de líquido. E incluso ahora en restaurantes vegetarianos que hacen una simulación de platos carnívoros, la ostra la simulan con aloe vera. Ahí viene aliñada y te cobran 40 euros por el plato, pero es la simulación de la aloe vera. No, saco la piel, lavo la gelatina. La piel, el problema que tiene un componente que es la aloína, que en dosis elevadas puede ser un poquito fuerte, incluso en exceso puede ser un poco tóxica. Hay recetas en oncología, por ejemplo, en casos de cáncer, que hay gente que lo consume con piel incluida. A nivel digestivo, es mejor sacar la piel y lavarlo, porque eso es lo que es más fuerte para el estómago. Y si que queremos es mejorarlo, es ilógico comer la piel, ¿de acuerdo? La piel la podéis aprovechar para aplicarla para la piel o para otras cositas, ¿vale? Disculpa, hay que tener en cuenta un poco dónde está plantada esta aloe vera, porque está plantada en un jardín. Vamos a coger que es un jardín que lo abona, eso es importante también. Bueno, eso es importante con lo que hemos hablado al principio. Es importante en las plantas medicinales, en la alimentación y en todo. Está claro que siempre que no tenga productos químicos. Y sí que es importante la aloe vera, que no os lo he dicho, que sea de más de 3 años de edad. Si es de una aloe vera de medio año, no va a hacer tanto efecto, si puede ser como mínimo 3 años. Es una planta que mucha gente tiene en los balcones de casa. Un poco mala mano entonces, ¿eh? Porque es una planta muy resistente. Yo normalmente cuando lo uso lo que hago, las hojas de abajo, que son las más viejas, tú con cuidado cortas con un cuchillo y arrancas toda la hoja. Eso es como sale en la nevera, y esa hoja en la nevera te dura 20 días perfectamente, y tú vas consumiendo. De ahí, la dosis, si lo hacéis de la planta directamente, la dosis que se usa es como más o menos como una ficha de dominó antes de cada comida. Repito, si es grave antes de cada comida, si simplemente es mejorar un poquito, una vez en ayunas, ya sobra. Hay gente que dice, hoy tengo una comida anoche y me va a sentar mal y me va a tener que tomar un Almax. Tomas un trocito de aloe vera antes de las comidas, mucha gente le va a permitir digerir mejor. ¿Vale? Más o menos el tamaño, como una ficha de dominó, 20 minutos antes de cada comida. O sea, la dosis, si hay una hernia de hiato, si hay una gastritis, si hay muchos ardores. Si hay gente que simplemente es mejorar un poquito de digestión, con esto, en ayunas, ya es suficiente a veces, ¿vale? Es un poquito una dosis orientativa. Los zumos están bien, también. A mí me gusta más de la planta, primero porque es más barata o gratis. Y a mí es un poquito más eficaz, desde mi punto de vista. Pero, el aceite de lino, antes ya hemos dicho que es un antiinflamatorio, el aceite de lino, muchos de vosotros lo habréis conocido, para ir al baño. Entonces también nos ayuda a una mejora intestinal. El magnesio hemos dicho que va bien para muchas cosas, en concreto, el magnesio, la gente que lo toma en ayunas, es laxante. Yo el magnesio me lo tomo por mi espalda, pero yo cada día voy bien al baño, entonces lo hago a la tarde-noche. Entonces el magnesio, si se hace en ayunas,
es laxante. Si se hace a la tarde-noche o en otro momento, no tiene ese efecto. Los probióticos, antiguamente, ahora ya casi no se usa y tendría que ser así. Muchos de vosotros lo sabréis mejor que yo. Cuando el médico daba un antibiótico, luego recetaban el Ultralebura, que eran unos probióticos por lo que había hecho el propio antibiótico. Los probióticos para regenerar la flora intestinal, en muchas situaciones puede ayudar también y ser de gran ayuda. Ahora hay mucha gente que dice, me voy a tomar a poner probióticos. Y como fatal, no, ¿de qué sirve sembrar si no has depurado? Eso es como si queremos plantar un huerto. No vamos a poner las semillas con toda la mala hierba allí. Primero tenemos que ayudar un poquito a mejorar el intestino con alguna de las otras cosas anteriores. Los probióticos normalmente se encuentran en dietéticas y en farmacias, que es suplementación de bacterias intestinales. Es lo que teóricamente tendría que llevar el yogur. Digo teóricamente porque cuando te han llegado al intestino, aprovechar, poco se aprovecha. Y luego, si hay gente que quiere profundizar más en una mejora intestinal, una hidroterapia de colon, eso hay profesionales que se dedican a eso, son muy eficaces, o utilizar enemas, que es la forma casera. Respecto a las hidroterapias de colon, yo ahí no opino, porque eso repito, hay gente profesional que se dedica a eso, que tiene la tecnología y lo hace. Entonces, tienes que ponerse en contacto con la gente que se dedique a ello. Son dos cosas muy importantes a tener en cuenta para todos. Por una fibromialgia, si son personas sensibles a los tóxicos, aún más. El ayuno periódico de corta duración, muy interesante. Cuando un niño se encuentra mal, ¿qué hace? O un animal, un perro, no come. Cuando nos hacemos grandes, perdemos toda la intuición. Entonces, hacer ayunos de pequeña duración son muy interesantes. Siempre pongo bajo supervisión de un profesional, porque si una persona está enferma, pues está claro que tiene que vigilar. No se puede hacer, me dejo de comer y ya está. Pero son cosas muy interesantes. Yo ayunos completos no me gusta, primero porque pasas hambre y luego porque, claro, si la persona está enferma, pues se puede sentir un poquito mal. Pues a mí me gusta complementarlos con un poquito de agua de mar por no decaer, y yo normalmente cuando los practico para mí lo hago con zumos de verduras, por ejemplo. Así los zumos de verduras también me permiten poder seguir haciendo deporte y no sentirme decaído, poder seguir trabajando sin ningún tipo de problema. Plantas depurativas para el riñón. Repito, una fibromialgia es más importante el hígado que el riñón. Pues si hay gente que dice quiero ayudar al riñón, ortiga, bardana, cola de caballo, la típica para retención de líquidos, vara de oro, galio, hay muchas plantas que nos pueden ayudar. Pero para mí, repito, la base, hígado e intestino. Una pregunta, ¿el ayuno es muy variable? Yo normalmente lo hago de 3, 4, 5, 6 días. ¿Cómo? Normalmente el ayuno es muy variable. Yo, si alguien tengo que hablarlo, algún amigo o alguna persona cercana a mí, yo le digo 3-4 días, porque más ya tienes que tener un peligro. Yo conocí a una persona que hizo un ayuno 35 días, solo con agua de mar diluida, hasta el día 14 iba al baño. Imagínate la putrefacción intestinal y la basura que tenemos en el intestino. O sea, hasta el día 14, que no comía nada sólido, solo beber agua, iba al baño. Del 14 al 30 ya no fue, solo iba de orinar, algún día ocasional, pero prácticamente nada. O sea, tenemos mucha toxicidad. Entonces, yo como tengo que tener precaución, si una persona está sana y no tiene ningún problema, pues 3 días con zumos de verduras ya está bien. Hay gente que dice, pues mira, pues el lunes no como. También es una opción, un ayuno periódico. Con agua de mar es más que nada para no decaer. Porque como te aporta todos los minerales, yo por ejemplo que hago deporte, si sigo haciendo deporte y no como, me voy a sentir decaído. Pues el agua de mar me permite sentirme fuerte y tener suficiente energía. Luego hay interesante también, como una de las cosas que he estudiado durante este tiempo es la nutrición celular activa, que sería como una ortomolecular, os he puesto para que tengáis información, que luego eso en el vídeo, por ejemplo, ya lo podréis ver, que yo no lo uso mucho, pues simplemente es que lo tengáis en cuenta. Con fibromialgia, hacer una detoxificación celular activa, pues es interesante. Eso lo que se usa son un conjunto de aminoácidos azufrados, ciertas vitaminas y moléculas azufradas también que van a permitir desintoxicar. Yo repito, yo lo que uso son las plantas, que es lo más económico, y justamente el diente león, si vais a andar por aquí lo encontraréis, la alcachofa se encuentra con facilidad. O sea, yo prefiero siempre utilizar cosas económicas y vegetales de fácil uso y fácil de encontrar realmente. Y luego, lo de los metales pesados, en fibromialgia se puede tener en cuenta. Os voy a decir que hay mucha obsesión con los metales pesados también, Sí que hay un problema realmente, pero también un poco una obsesión. Yo ponerme a depurar metales pesados como si me pusiera a barrer ahora el suelo, tampoco lo quiero hacer, porque la gente ya tiene cosas por hacer y lo que quiere es encontrarse mejor, y lo que hace normalmente la gente es tomar antiinflamatorios, no depurar.
Pero si hay gente que dice, pues hay la posibilidad porque tenía amalgamas, porque he estado trabajando en fábricas de uralita. Cerca tengo ciertas empresas con mucha contaminación. Si la persona quiere saber si tiene metales pesados, te haces un análisis de metales pesados en el pelo y sabes si realmente vas a tener un exceso de mercurio o un exceso de otras cosas. En el caso que la persona sepa que tiene un exceso de metales pesados, se pueden eliminar desde diferentes formas. La base es ayudar al hígado. Por eso ya es lo más importante. Otras cosas que pueden ayudar, antes no sé quién ha mencionado la alga cruela. La alga cruela puede ayudar, pero siempre es importante complementarla con un alimento que te ayude a depurar. La alga cruela, por ejemplo, hace muy buena combinación con el cilantro. Tomarla sola a veces la alga cruela lo que te hace es te remueve un poquito. Pues si tú no tomas un depurativo, vas a remover metales pesados, pero igual los eliminas. Entonces es mejor tomar siempre con un depurativo. Si tomas alga cruela, tómalo con cilantro, con diente león, con ortiga, con cualquier planta que sea depurativa, porque si no igual remueves sin eliminar. Entonces es mejor siempre complementar con algo. Otras opciones como metales pesados. También hay gente que utiliza, que ahora es un poco difícil de encontrar, lo que llaman la zeolita. La zeolita es un mineral que también ayuda a la expulsión de metales pesados. Y ya hay gente profesional que quiere hacer hacen quelaciones intravenosas, pero eso es una cosa muy delicada que yo no he visto nadie y tampoco no tengo experiencia. Lo sé porque hay gente que lo ha hecho. Pues repito, yo no puedo opinar al respecto, pero ya en casos graves se hace eso. Si tuviéramos que resumir, en una fibromialgia, lo más importante es tener una alimentación adecuada, realizar un ejercicio físico moderado y adaptado. Antes hemos dicho que el ejercicio físico agresivo será peor, pero moderado y suave es imprescindible. Mucha gente con fibromialgia, es que tengo dolor, no puedo ir a andar, cada vez te vas a atrofiar más. Intenta hacer unos estiramientos, hacer un poquito de salir a andar, y estiramientos no te duelen, o sea, es simplemente movilizar un poquito esas articulaciones. Un control emocional y respiraciones profundas. Esos son puntos básicos, juntamente con el magnesio y el agua de mar. Esto, de aquí hasta arriba, es el tratamiento de fondo de una fibromialgia. Esas personas que os he dicho antes que se encontraban perfectas hasta que sucedió eso, o muchos otros casos que tengo de gente que se encuentra perfecta, ahora, cuando ya están bien, solo hacen esto. Se cuidan con alimentación, ejercicio, control emocional y magnesio y agua de mar. No toman ninguna planta. En su día sí que empezaron tomando algo para el dolor y para la inflamación, tomando algo para el estado de ánimo o depurando el organismo. Pues esos son tratamientos sintomáticos. El tratamiento de fondo lo tenemos aquí y en depurar. ¿De acuerdo? Es porque tengáis en cuenta que no se tiene que hacer todo a la vez. Siempre tener en cuenta diferentes conceptos y lo más importante en estos casos. Es que ahora iba. Ahora les voy a explicar también. Ahora explicar, sí. La natación en general es muy buena. Es uno de los deportes que no es agresivo para nada y va muy bien. Pero hay gente que igual hace natación y le molesta porque el hecho de estar aguantando la respiración le va mal. Eso cada uno tiene que valorar. Es muy interesante, por supuesto. Los que son malos, sobre todo, cuando hablamos de ejercicio físico, ya sobre todo en gente joven se ha puesto muy de moda lo que son las pesas y ejercicios anaeróbicos, explosivos. Cuando hacemos un ejercicio explosivo, anaeróbico, lo que hacemos es quitar oxígeno del músculo. Lo que queremos es aportar más oxígeno. Piscina, bailar, cantar, bueno, cantar no, perdón, natación, ir en bici, ir, por ejemplo, a correr suave. Cuando hacemos un deporte muy explosivo, lo que hacemos es quitar oxígeno, que nosotros queremos aportar más. Si hay gente, pues yo entiendo gente joven que se quiere poner fuerte, pero como mucho a mí no me gustaría que fuera más de un 25%, o sea, un máximo de un 25% de horas o de minutos de ejercicio explosivo. La natación está fenomenal, lo haces todo, haces toda la musculatura. Los kéfir entrarían dentro del apartado de intestinal. Yo no escribo el kéfir por dos motivos. El mayor kéfir que encuentra la gente es de leche. Hay el kéfir de agua, que ese sí que es mucho mejor, ¿eh? Entonces el de leche, como no me gusta que la gente consuma leche, para mí me preferiría que no. En el caso de querer tomar el kéfir, que te ayuda a la limpieza intestinal, o sea, el kéfir trabajaría aquí 15-20 días. No tomarlo siempre. Que hay gente que el kéfir lo toma siempre, yo utilizaría eso de forma puntual y ocasional, ¿de acuerdo? Y luego, aparte, es lo que hemos dicho, las tres cosas más importantes. Y si hay gente que dice alguna cosita más, ¿qué cositas más podemos tener en cuenta? Como una higiene cotidiana, cosas básicas que podemos tener en cuenta. Hidroterapia y cataplasmas, hidroterapia es el uso del agua como un estímulo externo, uno muy sencillo son los baños con sal, es media bañera
de agua caliente con 2 kilos de sal. Con esto es muy sencillo y es una forma de depurar tóxicos de nuestro organismo. 2 kilos de agua caliente y hay media bañera, perdonad, de agua caliente y 2 kilos de sal. Otras técnicas de hidroterapia muy interesantes, los contrastes de temperatura. Antes, cuando hacían los balnearios hace años atrás, que la hidroterapia se utiliza desde hace miles de años, era una piscina de agua caliente y una piscina de agua fría. Si vais a algún balneario y se hace una encuesta al salir, la gente sale sin estrés, pero sale cansada, con dolor de rodillas, porque están como pollitos al agua caliente todo el rato. Si haces los contrastes, sales con un vigor y una energía brutal. Entonces, simplemente en la ducha, cuando hemos terminado, agua caliente, agua fría, 2 o 3 veces, y eso nos estimula nuestras terminaciones nerviosas y nos va a permitir diferentes cosas. Al principio de la charla hemos hablado que el frío empeora los síntomas de la fibromialgia. Si hacemos estos contrastes, nos vamos a hacer más resistentes al cambio de temperatura. Y los cataplasmas, en concreto, son aplicar plantas con un trapo, una infusión de cola a caballo, por ejemplo, y hacéis un cataplasma y se aplica en las rodillas, si es el sitio con dolor. Nos ayudaría también a desinflamar y son de gran ayuda. Pero eso, repito, los cataplasmas es algo sintomático, no es ningún tratamiento de fondo. Caliente siempre, exacto. La cosmética y la limpieza del hogar, antes hemos dado los ejemplos, si utilizamos una cosmética llena de tóxicos y la limpieza del hogar lo hacemos siempre con sustancias volátiles, nos estamos intoxicando. Entonces, utilizar siempre una cosmética o una higiene de hogar que sea de calidad, el máximo posible. La calidad del agua, si nos pusiéramos a hablar de la calidad del agua, podríamos dar una charla de una hora más, simplemente intentar vigilar. Y uno de los ejemplos, por ejemplo, el bisfenol A, que está presente en plásticos y otras sustancias. Muchas botellas de plástico siguen conteniendo bisfenol. Como por ejemplo dejamos la botella al sol, todo el bisfenol se pone para el agua. Latas contienen bisfenol, el bisfenol es un disruptor endocrino, entonces también intentar tener un poco de cuidado en estos aspectos. Ventilar la casa con frecuencia, es muy importante que haya un aire nuevo. No usar insecticidas en jardín o en balcón. Y reducir la contaminación electromagnética. Reducirla del todo es imposible. Si no tendríamos la diapositiva aquí, no me hubieran podido llamar para venir. Como mínimo intentar evitar el máximo posible. Que menos, cuando vais a dormir no dejar el móvil pegado en la mesita de noche. O ir a dormir mirándolo con la luz cerrada, que es una contaminación lumínica brutal. O sea, intentar hacer estos pequeños cambios a nivel que se pueda. Eliminar al 100%, en concreto, diferentes puntos que hemos comentado. Si no vamos a una isla desierta desnudos, no podemos aislarnos. Pero intentar evitar el máximo posible de tóxicos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es un pequeño resumen de las estrategias que se pueden tener en cuenta en la fibromialgia, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Como hay un poquito de tiempo, si queréis, algunas preguntas podemos ir haciendo. Es buenísimo. Bueno, no, es buenísimo. A mí me sale mal que lo tenga lejos, pero es muy bueno bañarse en el mar, exacto. Cuando hemos hablado del agua caliente y los baños con sal, la diferencia que hay es que el agua está caliente. Lo que la bañera lo hacemos en 20 minutos, en el mar tienes que estar 2 o 3 horas, pero el mar es buenísimo. La sal que se tiene que usar para los baños con sal es la sal más barata del supermercado. Lo que vamos a hacer en este proceso es un proceso de osmosis. El proceso de osmosis lo va a hacer sea del Himalaya, sea del supermercado o sea de dietética. Pero si hay un proceso de osmosis y lo que contiene eso, tiene más vitaminas, tiene más minerales. Pues si haces osmosis, es para afuera, no para adentro. Entonces lo que va a hacer es sacar tóxicos. Pero no hay un equilibrio entre el desierto y una duda por esto. Por eso se recomienda 2 kilos, por media bañera. Cuando, si la gente dice, yo no tengo bañera, lo podemos hacer en los pies. En los pies, un poquito de silencio, por favor, que si no tengo que estirar un poco más. En los pies sería en un barreño, por cada litro de agua caliente, son 20 gramos de sal. Cuando hacemos esta proporción, estamos aumentando más la salinidad que en nuestro cuerpo. Entonces es extracción. Un ejemplo, yo me hacía baños con cola de caballo, para desinflamar toda la zona lumbar. Si me hacía la cola de caballo y me hacía la sal, no me iba ni la mitad de bien. Porque la cola a caballo no me penetraba, porque la sal me hacía extraerlo. Es un ejemplo, que ahí la calidad de la sal no importa. Y si tenemos que estar utilizando, hay gente en enfermedades graves que hace baños con sal muy a menudo, entre que el agua caliente llena la bañera sale caro y está siempre utilizando kilos de sal del Himalaya, que es cara, no vale la pena. Yo utilizo la sal más económica que hay. Yo una vez lo hice en verano,
creo que estaba un poco deshidratada y la verdad es que en verano, un poco deshidratada, no me sentó bien. Me quedó un sabor salado en la boca que me duró unos días. Con los baños lo que puede suceder es que la gente se maree. Entonces la gente que tiene tendencia a estar un poco débil, ya que tu cuerpo va a sacar líquidos, tienes que aportar. Cuando estás en la bañera te tomas un zumo, un caldo, una fruta, así evitas sentirte decaída. A mí me pasó una vez, que eso hace años ya, fui a hacer ejercicio y me hice el baño al volver de hacer ejercicio. Entre que me bajó un poquito la tensión cuando estaba en reposo y el baño, casi me caigo al levantarme. Entonces, si estás un poquito débil, tomas un poquito de líquido y ya está. Vale, ¿y por ahí habéis levantado? El magnesio, hay muchos tipos diferentes y tenéis que valorar. Yo lo que consumo para mí es el cloruro de magnesio. El cloruro de magnesio yo lo utilizo porque es muy económico y está muy bien a nivel de absorción. ¿Hay unos que son mejores? Sí, y son más caros también. Yo repito, siempre hablamos de autosuficiencia si es posible, entonces está muy bien. El problema es que puede ser un poquito fuerte a nivel digestivo y aparte que es amargo. La gente que no tolera el cloruro, el carbonato de magnesio, es un antiácido. Y aparte de ser un antiácido, no tiene sabor. Es la alternativa, ¿vale? Pero magnesio hay muchos tipos, eso, donde vais a buscarlo, sea en una farmacia, en una dietética, que os informen ellos. La gente dice, ¿y qué dosis de magnesio? Depende si es en polvo, depende si es en pastillas y qué marca. Eso hablar con las personas más cercanas de vuestra zona. El cloruro de magnesio es la segunda sal en el agua de mar. Uh-huh. Y hay 5 gramos por cada litro. Entonces, uh-huh, como que no es tan para mí necesario que no lo que compre. Uh-huh. Luego los baños, con sal, yo creo que es mejor usar la sal marina. Vale. No, está claro que sí. Pero la sal de Himalaya, me han dicho, yo no soy experta, que a lo largo de los millones de años que se fue depositando, el magnesio y otros minerales de esta sal están en el fondo. Y ahora están en las minas de la sal del Himalaya, están sacando la sal que no es tan rica como el agua de mar o como la sal marina. Bueno, estamos la sal siempre es mejor utilizar marina, por supuesto, y digo más económica a elegir, aparte marina, como comenta, que no llevar antipermazantes y anticlomerantes, que se lo pones. Si tú vas a un supermercado y la sal habitual te lleva antipermazantes y anticlomerantes, y lo pone en los ingredientes, mejor que no llevar a eso. Pero bueno. Yo utilizo sal marina simplemente sin refinar, y ya está. Y el magnesio, yo en mi experiencia con el agua de mar, sí que es verdad que es lo que lleva más, pero he visto en las consultas del día a día que el aporte de un poquito más de magnesio acababan aún de notar más mejoría. Lo que pasa es que en Nicaragua la dosis terapéutica de agua de mar es medio litro. Claro, más elevada que aquí. Pero depende de dónde vivas también. Espera, dice. En el caso de querer utilizar algún producto, yo recomendaría buscar en farmacias o dietéticas productos de cosmética natural. Se venden cremas solares con certificaciones de cosmética natural. Siempre que va llevando una otra cosita u otra. Yo conozco gente que lo que usa es aceite de coco. Si se quiere ser más potente, hay gente que hace una combinación de aceite de coco con zanahoria, que lleva betacarotenos, y aloe vera. Pero claro, son pomadas muy artesanales. Se comercializan cosméticas ecológicas para como crema solar. Respecto a tomar el sol es una maravilla, pero el sol bueno es el de la mañana y el del atardecer. Que en ese sol no hace falta ponerte crema solar. La gente que se está en la playa desde las 12 del mediodía hasta las 5, eso es súper perjudicial. O sea, el sol bueno es el de la mañana, cuando amanece y cuando atardece. Ese es el sol bueno. Y con ese apenas hace falta crema solar realmente. Y hay un, o sea, en los protectores habituales hay un montón de parabenos, ya dejando de banda el tema. A nivel de oncología, por ejemplo, es una charla que hago en oncología, lo explico, hay un estudio que hizo la doctora Felipa Darbré, investigó 40 mastectomías de mujeres que habían tenido un tumor en el pecho. En las 40 había como mínimo un parabeno, y en el 60% había como mínimo 3 parabenos. O sea, en todos lados hay toxinas, entonces buscar lo más calidad posible. Normalmente es mejor en herbodietéticas encuentras más, que hay certificados de cosmética natural que también tienes que mirar, pero sí, seguro que es mejor eso que cualquier otra, pues está claro. Yo te quería comentar el agua cruela. El agua cruela, su función principal que la gente lo usa es como desintoxicar metales pesados.
Sí que es verdad que aparte todas las algas son ricas en aminoácidos, en vitaminas, en nutrientes, en proteínas. Tiene diferentes propiedades, eso cada uno tiene que valorar. A nivel de propiedades, metales pesados sobre todo, y también es una alga muy alcalinizante. Pero bueno, está bien, está bien. Pero por consumo a temporadas. Sí, a temporadas. Todo es a temporadas, o sea, no tenemos que hacer... Me tomo la ortiga toda la vida, ir cambiando, ir haciendo cambios. Pues hacer un poco más y luego descansar, por ejemplo. De un diurético. El cilantro es lo que la gente mezcla más, pero cualquier otro diurético sirve. En infusión, en infusión, exacto. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias.